Para Uruguay y el mundo transmite Sport 890 en www.sport890.com.uy en 102.9 FM para el mejor sonido en fútbol y en la aplicación de Sport 890. Busca salir River por izquierda con Kidd. La pelota cae en la mitad de terreno. Recuperó Mechenko. Va colocando sobre Milán. Milán que va entregando la pelota para Cristóforo. Cristóforo otra vez para el lateral. Se arrima el Chori Castro. Viene más atrás. Va saliendo Peñarol. Zona defensiva, pero cerquita del círculo central. La toma el brasileño Coelho. El Brazuca va tocando la pelota por bajo. La entrega para Cristóforo con el balón. Ahí va Cristóforo, mete el pelotazo para la Quintana. Le quiere ganar a Kidd, golpe de cabeza atrás. Ahí viene llegando Milán, prepara. Va a colocar para la Quintana, va Arezzo. Ahí va la pelota para el delantero. Giró, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, la ley Arezzo, la ley Matías Arezzo, el goleador que no perdona. Allí fue a dominar la pelota, cerca de la media luna, giró con gran prestancia, colocó el balón inatajable para el arquero Correa contra el caño derecho, abajo, bien abajo, la pelota entró bailando y Arezzo contra River, la peor pesadilla para el conjunto de Arsenero. Acaba de marcar la apertura bien temprano, apenas 7 minutos. Arezzo está intratable, 1-0. Pedazo de goleador, pedazo de gol. Qué bien que controló, qué bien que giró. Después todo otro tema, lo mal que marcó River. Lo mal que estaba tan lejos el zaguero central, que se olvidó que era Arezzo, que lo conocía, que le permitió el movimiento. La puso con mucha potencia de zurda contra el palo. Un gol que le da tranquilidad a Peñarol. Una barbaridad, él controla, saca el tiro hacia el lugar donde no se lo imaginaba el defensor, que es hacia la izquierda. Y cuando patea la dirige contra el palo, va girando tanto la pelota que entra y sigue girando. Un gran gol de Arezzo, porque aparte no estaba tan claro todavía Peñarol en el juego, y en la primera que tuvo, controlando de espaldas al arco, giró y anotó. Golazo de Cololó. Sport 890. Suaga la decisión de Daronco, penal. Penal para Peñarol, hay penal para Peñarol, amarilla para el Mono Pereira, penal para Peñarol, Fede. Bueno, se repite la película y en definitiva Peñarol tiene todo ya para jugar muy tranquilo el arranque del partido. Menos de cuarto de hora y ya la chance de poder colocar el segundo en este cabezazo donde otra vez los insólitos cómo queda el Mono Pereira emparejado con Arezzo, porque vamos a empezar desde ahí. Después, bueno, los brazos extendidos, la mano que parece ser clara más allá de la distancia. Y bueno, un penal más del Mono Pereira y en este caso la posibilidad para que Peñarol pueda sacar una diferencia. Viene Arezzo con la pelota debajo del brazo zurdo. Lo conversa Sebastián Rodríguez, el Mono Pereira habla con el gigante Daronco, buscando un consuelo y buscando explicarle algo que decía Martín, ¿no? La cercanía de Arezzo a la hora del golpe de cabeza. El brazo extendido fue muy claro. Arias camina nervioso. Vendrá el penal que va a ejecutar Arezzo. Todo en cuarto de hora del primer tiempo. Ya anotó uno Arezzo. Va a venir el remate. Arco puesto el de la intendencia. Ahí va a ejecutar el tiro Matías Arezzo. Indicaciones para Correa, el guardameta de River. Peñarol gana y puede duplicar la diferencia. Va a venir el remate temprano, muy temprano. Un Peñarol que está desbordando anímica y futbolísticamente River. Prepara Arezzo, corta carrera del goleador, se mueve Correa de palo a palo, va a venir para pegarle a Arezzo, puede ser el segundo para Peñarol. Ahí va a venir Arezzo para el penal, Arezzo para el penal. Controla a los jugadores fuera del área, Taronco, va a ir Arezzo, manos en jarra para el goleador, prepara Arezzo, va a ir Arezzo, ahí da la orden Daronco, irá el goleador, va a llegar Arezzo, gol. ¡Gol! De Peñarol Arezzo, rastrera, suave, colocada la pelota al otro lado donde fue Correa. Derechazo al gol, pide perdón Arezzo, pone el segundo para Peñarol, el segundo de noche inspiradísima, de una diferencia abismal de Peñarol contra sus rivales, la ley del goleador, la ley del ex, la ley de Arezzo reina en el campus, 2-0. Otra vez un jugador que mira el arco y lo ve de un kilómetro, muy ancho para Arezzo, todo lo que toca termina en gol. Siempre es un problema para los defensores y más todavía si tiene la pelota
acomodada en un punto penal. Enorme técnica, enorme calidad, mucha clase para patear este penal. El arquero trató de, bueno, ponerlo nervioso, fue a la derecha, la pelota entra por la izquierda. Panorama exacto, ideal, mejor imposible para Peñarol en el arranque. Gana 2-0 y recién llegamos prácticamente que a 17 minutos. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Va a sacar la pelota Correa, pone por bajo, va saliendo River, Brunelli para Horacio Salaverry. Salaverry con la pelota, ahí acompaña al Mono para recibir. Salaverry elige el trazo largo para Rivero, golpe de cabeza. La pelota lentamente va llegando a la zona del área donde el arquero Thiago Cardoso la coloca por bajo para Menose. Menose que entrega sobre la banda, tribuna opuesta a la principal, la de los campeones del este. Va saliendo con la pelota Milán, Milán para Menose. Menose con la bocha, ahí está Menose. Va colocando para Milán, Milán que toca la pelota para la Quintana, para Milán. Se mandan arriba, se van a asociar. Viene corriendo Milán, la pide la Quintana, hay peligro de gol. Arezzo solo por el medio, va la pelota hacia el medio. Ahí está Sebastián Rodríguez, tiró, pegó en el palo. Peñarol, Pedro Milán aprovechó el rebote en el palo para marcar el tercero de Peñarol. Una muy buena jugada construida por la derecha. Se mandaron Milán y la Quintana, Milán y la Quintana. Llegaron al fondo, la pelota vino para el cabecita Rodríguez. Reventó el vertical zurdo y como vino, la tomó Milán para marcar el tercero. Está de fiesta Peñarol, le pega flor de paseo a River. 21 del primer tiempo, Peñarol 3-3-3. River 0, Pedro Milán. Es un espectáculo, Peñarol, en el arranque del partido. Notable jugada por derecha. Milán desbordando, la Quintana metiendo un pase justo. Seba Rodríguez apuntando al arco, pegó en el palo y en el rebote Milán. River está totalmente dormido, ya condicionó la llave y Peñarol lo pasa por arriba. Desparejo este partido. Peñarol está jugando bárbaro, abre la puerta que quiere. Ahora atacó por derecha con la Quintana y con Milán. ¿Cuántas cosas pasan dentro del área? Primero, no solamente que patea a Seba Rodríguez, sino que antes de patear hace un control sin que nadie de River vaya sobre él. Y después, cuando la pelota golpea en el palo y va hacia Milán, el arquero todavía estaba levantándose. Cuando la bola va y toca la red, Correa todavía seguida en cuclillas o con las rodillas en el césped. Peñarol lo está paseando. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Lateral que va a estar efectuando Peñarol por Lucas Hernández. Está entregando la pelota para Rossi. Rossi se viene, busca desbordar, va Rossi. Rossi toca la pelota. Ahí va Kevin Méndez, no puede. Se enreda River en la salida. Presiona Arezzo, la devuelve River a la media cancha. Va a buscarla Jonathan Dos Santos, presiona Peñarol. Va a buscarla River, hay falta. El árbitro pita un tiro libre que favorece al Darceneno en el círculo central. Lo hacen rápido, viene la pelota para Alfonso. Va quitando Peñarol. Saliendo Damián García, viene sobre Sarabia. Sarabia la pone para Kevin Méndez. Kevin Méndez con la pelota puso para Arezzo. Arezzo descarga, entrega la bocha en dirección del círculo central. La pone hacia Damián García, viene para Méndez. Méndez para Arezzo, ahí viene va Arezzo. Arezzo salva al arquero y está, tiró, gol. Peñarol, Arezzo, anota uno más, Arezzo, se lleva la pelota en noche de colección del delantero de Peñarol, vuelve a pedir disculpas, mucho más cauto a la hora del festejo, Arezzo, la manda a dormir en las redes, marcando el tanto para Peñarol, superando arquero y defensas y convirtiendo. Primero, estaba habilitado. Segundo, era un tema nada más que iba a depender de Peñarol, porque creo que todo lo que pasó en el segundo tiempo fue porque Peñarol quiso. Se dejó, yo creo que estar, retrocedió unos metros, fue más complaciente con River. Ahora, cuando tuvo ganas de hacer un nuevo gol, jugó en largo para Arezzo, que le gana la posición a Brunelli, y después con un rebote a su favor vuelve a quedarse con una pelota. Gran pase de Kevin Méndez a espalda del zaguero. Llega, pica, gana, define, el arquero la saca con mano derecha y cuando anda derecho, el rebote le queda servido para con la izquierda esperar, definir y colocar el cuarto gol. Hat-trick para él, el que, bueno, de repente no tenía que estar en este partido, está y es la figura de la noche. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Ganando 4-0 Peñarol con 3 goles de Matías Arezzo, una exhibición
del joven delantero. La pelota la viene a buscar River por Fabricio Correa. Correa con la pelota, presiona Arezzo, va a sacarle la pelota a Correa. Correa que la tira a la mitad de terreno, va arriba Coelho con golpe de cabeza. Sí, dale. La última variante del Chavo Díaz a la cancha, el pibe, el número 19, Joaquín La Vega.